Good afternoon, everyone. Welcome to our fourth class. It is our fourth class of Technical English 1 or English 2, sorry, according to the profession of gastronomy. I am confusing with beginner's education. Okay, the last class, we're talking about some verbs that we can use in the customer service. Really, we're talking about another complaints or maybe complaints than the service of the customers, really. Now we are going to continue with the next vocabulary. Bien, las buenas noches o buenas tardes jóvenes. En la anterior clase vimos algo de vocabulario y vimos también verbos referidos al ámbito de la prestación de servicios, ¿no? En su caso, de servicio y atención al cliente, ¿no? Vimos estos verbos. Also, we're talking about some complaints, ¿no? Algunas felicitaciones y algunos disgustos también, ¿no? En la lengua inglesa, ¿cómo podemos expresar eso, no? But we are going to review our platform, please. Pero igual podemos revisar, corroborar la plataforma para asegurarnos de que es lo último que hemos visto. Okay. While our platform is loading, mientras está cargando la plataforma, we are going to review our English book. Okay, we're talking about payment, really, formas de pago, ¿no? Vimos también formas de pago. Now we are going to continue with ask for order, preguntar para ordenar, preguntar para ordenar. Eso nos correspondería ahora, ¿verdad? Pero no está de más verificar. Sí, vimos eso, ¿no? Sí, vimos eso, ¿no? Preguntar para ordenar. Ah, ya vimos también eso, no hay problema. Pero podemos un poquito redundar, ¿no? We're talking about that in English when we need to talk about in polite way or formal way, we need to use you. Really, we need to conjugate the verbs for to you. No tenemos que conjugar los verbos para you, para usted, o para ustedes, o para vosotros, vosotras en el inglés británico, ¿no? En la manera formal tenemos que ustear, ¿no? Para demostrar educación y cortesía, ¿no? Más que todo. Ya, eso nos dice acá. Podemos utilizar el apelativo madame, o que viene del francés, madame, madame, ¿no? Y para los señores, sir, sir, o podemos utilizar gentleman, gentleman, caballero, caballero, ¿ya? Aunque no es exactamente lo mismo dama que señora, tampoco no es exactamente lo mismo señor que caballero, ¿no? Muchos dicen que los caballeros ya no existen. Bueno, dicen, ¿no? Vamos a debatir eso. Bien, vamos a continuar. When we need to some requirement, we can... ask saying, cuando necesitamos algún requerimiento, alguna petición, podemos decir, can I help you, sir? Can I help you, madam? Aunque más educado sería con could, que ya hemos visto los modals, ¿no? Could I help you, sir? Could I help you, madam? ¿Podría ayudarle, señor? ¿Podría ayudarle, señora? ¿No? Sería más formal con el could. How can I help you? ¿Cómo puedo ayudarle? Ayudarles o how could I help you? ¿No? ¿Cómo podría ayudarles? Sería más cortés. Have you decided yet? ¿Ya han decidido? ¿Ya habéis decidido? Bueno, en el inglés británico habéis, ¿no? Ya han decidido en el inglés americano. Do you need anything else? Do you need anything else? ¿Necesitan algo más? ¿Necesitan algo más? What would you like to drink? Aquí está con el would, el mayor grado de cortesía, ¿no? ¿Qué es lo que le gustaría beber o qué quisiera beber? También podría ser en algún caso. What would you like to eat? ¿Qué le gustaría comer? ¿Qué quisiera comer? Bastante educado, bastante cortés. Is everything all right? Is everything fine? Podemos decir de dos maneras. Is everything all right? Está todo bien. Is everything fine? Está todo bien. ¿No? In similar way. Finally, what do you want the bill? What do you want the bill? ¿Quiere la cuenta? ¿Quiere la cuenta? Do you want it well cooked or rare? ¿La quiere bien cocida o poco cocida? ¿La quiere bien cocida o poco cocida? ¿No? Muy hecha o poco hecha. Bueno, no se entiende muy bien. ¿La quiere bien cocida o poco cocida? O término medio, si prefieren, ¿no? En el caso de la carne.
Soldados, ustedes como expertos en la carne, expertas en la carne, saben que la clave no es la cocción, ¿no? Ya le tiene que estar un poco crudo para que la carne sea sabrosa. Tal vez nos vamos a catalogar de salvajes o bárbaros, pero mientras más jugosa, mientras esté chorreando de sangre, un buen corte de carne es más sabroso, ¿no? Ustedes son los expertos, las expertas. Se van a llevar sus cursitos de parrilla. Van a ser parrilleros, parrilleras expertas, y ahí van a ver que la clave es la cuestión, tal vez término medio o tres cuartos, ¿no? Término medio o tres cuartos, o corte inglés, el corte inglés que ya es chorreando la sangre aún, ¿no? Pero es sabroso, sabroso, la verdad, ya se me echó agua a la boca, ¿no? Would you like to have dessert? ¿Quieren tomar postre? Quisiera tomar postre. Thank you, ya saben, thank you de manera completa, gracias de manera formal, thank you, y de manera informal, thanks, thanks, que ya conocen, thanks, gracias de manera informal. You are welcome, ya saben, esta es una expresión que ya está hecha, no podemos cambiar, no hay de qué o de nada, no hay de qué o de nada. Do you want to see the menu? ¿Quiere ver la carta? ¿Quiere ver el menú? Etcétera. Usual question, preguntas usuales, seguimos acá con preguntas usuales. What time do you stop serving? What time do you stop serving? ¿A qué hora cierra la cocina? Do we need a reservation? ¿Necesitamos una reserva? Could we see the menu, please? ¿Podríamos ver el menú, por favor? Are there seats available outside? ¿Hay sitios o hay asientos disponibles afuera? How much is a glass of red wine? ¿Cuánto cuesta una copa de vino tinto? ¿Cuánto cuesta una copa de vino tinto? Do you take Mastercard here? ¿Aceptan la tarjeta Mastercard aquí o otra tarjeta? Estamos hablando de una tarjeta de crédito, no una tarjeta de débito. En algunos lugares aceptan ambos, ¿no? Pero en otros lugares solamente tarjetas de crédito. Bueno, tener cuidado. Does this dish have gluten? Bueno, este plato lleva gluten. Creo que la mayoría de las masas lleva gluten, ¿no? Do you have a high chair? Do you have a high chair? ¿Tienen una silla alta? Una silla alta, ¿no? What can I get you? What can I get you? ¿Qué desean? Inclusive podría ser, ¿en qué le puedo servir en otro contexto, ¿no? How do I owe? How do I owe? ¿Qué le debo? Where are the restrooms? Where are the restrooms? ¿Dónde están los servicios? Los servicios. Could I have a draft beer, please? ¿Podría traerme una cerveza, por favor? Bueno, caña, ya saben que es cerveza, cerveza, ¿no? En realidad, el término vamos a cañar, no podemos utilizar con cualquier bebida. A veces algunos jóvenes dicen, vamos a cañar, y están tomando chicha, digamos. Vamos a cañar y están tomando un ron abuelo. Vamos a cañar y le están echando un fernecho, ¿no? En realidad, vamos a cañar es exclusivamente para tomar cerveza, ¿ya? Bien, vamos con, ¿Is this table free? ¿Está disponible esta mesa o está libre esta mesa, si prefieren? How large is the portion? ¿Cuán grande es la ración? ¿Cuán grande es la ración? Can I pay by debit card? ¿Puedo pagar con tarjeta de débito? Ya saben, no es lo mismo. Debit card and credit card, ¿no? Do you have a kids menu? ¿Tienen un menú para niños? ¿Tienen un menú para niños? What do you have for dessert? ¿Qué tienen de postre? ¿Qué tienen para servirse de postre? Could you please bring me a spoon? Could you please bring me a spoon? ¿Podría traerme una cuchara? Could we make a reservation? ¿Podríamos hacer una reserva? ¿Podríamos hacer una reserva? ¿No? Usual answer. I would like a salad. Una respuesta usual. Me gustaría una ensalada. O quisiera una ensalada. Y pueden aumentar al final, please, para decir por favor. Could I have a check, please? ¿Podría traer la cuenta? ¿Podría traer la cuenta, por favor? I would like my steak medium rare. Me gustaría la carne poco hecha, no más que todo. Me gustaría la carne término medio, sería la traducción literal. Me gustaría la carne término medio. Can we order this to go? Can we order this to go? ¿Puedo ordenar para llevar o puedo pedir para llevar?
Bueno, por favor, pueden añadir al final, please. When you can, please. When you can, please. Cuando pueda, por favor. Cuando pueda, por favor. I have a reservation. Yo tengo una reserva. Could I have a glass of tap water? ¿Podría traerme un vaso con agua, por favor? Un vaso con agua, por favor. This dish is too salty. Este plato está demasiado salado o está muy salado. I am allergic to nuts. Soy alérgico a las nueces. Bueno, en cuestión de alimentos, hay algunas personas que tienen cierta alergia, ¿no? Bueno, yo he visto que algunas personas, algunos comensales, habían sido alérgicos al huevo, ¿no? Otras personas son alérgicos a las lanas, ¿no? A las lanas, ¿no? No toleran una chompa de lana, una prenda de vestir de lana. En fin. Enjoy your meal. Disfrute su comida. O que le aproveche también puede significar. I am lactose intolerant. Soy intolerante a la lactosa, ¿no? Soy intolerante a la lactosa. Explain kind of dishes. Bueno, aquí no vamos a hacer una traducción. Vamos a hacer más que todo una definición de estas comidas del día. Y podemos hacer una comparación con nuestras, con los alimentos que consumimos en nuestra cultura, ¿no? En nuestra cultura, en nuestra realidad nacional, si prefieren. Meals of the day, comidas del día, comidas del día. We are going to begin with the first meal or maybe meal. Okay. Early bird's breakfast. Bueno, esto no vamos a traducir literalmente. Si traducimos literalmente, no tiene coherencia. Dijimos que a veces o muchas veces algunas expresiones es mejor no traducirlas porque no tienen coherencia, no tienen sentido, ¿ya? Esta es una de ellas, early bird's breakfast, desayuno temprano de aves o desayuno temprano para pájaros. No, no suena bien. Simplemente vamos a traducir como desayuno de madrugada. Desayuno de madrugada sería una inferencia para que tenga mayor coherencia. Desayuno de madrugada. Early bird's breakfast. ¿En qué consiste? Es un desayuno que se sirve muy temprano, usualmente antes de las 8 de la mañana, aunque esto de las 8 es relativo porque en nuestra cultura madrugada o temprano es antes de las 6 de la mañana, ¿no? Ustedes saben muy bien, 4 de la mañana es madrugar, 5 de la mañana es madrugar, 6 de la mañana ya también es madrugar, pero después de las 6 de la mañana ya no es madrugar, ya no es madrugar, ¿ya? Bien, generalmente este desayuno es ofrecido en este horario y no considera ítems, ¿no? No considera elecciones, ¿no? Elecciones que requieran preparación inmediata o que necesiten ser cocinados, no necesita muchos insumos, ¿no? Más que todo son cereales, pan, algunos quesos, algunos fiambres y mermeladas o lácteos, ¿no? Un desayuno sencillo, rápido y ligero. After breakfast, después de siempre vendría el desayuno, breakfast. Luego podemos hablar de diferentes tipos de desayuno. Desayuno americano, desayuno continental, ¿no? Y en nuestro léxico hay otros tipos de desayunos, pero vamos a comparar después. After brunch, brunch, what is this brunch? ¿Han escuchado brunch? Es hora del brunch, a veces algunos hablan. A ver, en nuestro medio, ¿cómo se llama el brunch? En nuestro lenguaje popular coloquial. A ver, vamos a leer la definición y ustedes me van a decir cómo se llama esta comida, este alimento en nuestro léxico popular. Brunch se refiere a una comida que se sirve en el horario entre el desayuno y el comienzo del almuerzo y reemplaza algunas veces a ambos. Se trata de un concepto americano que ha sido introducido con éxito en los últimos años en hoteles, especialmente en aquellos destinados al turismo, tourism. ¿Cómo llamaríamos o cómo decimos brunch en nuestra jerga popular? Aquí en nuestra ciudad, en nuestro país. ¿Cuál sería el equivalente de brunch? Sería como una merienda. Merienda, ya, está bien, merienda. Pero, ¿han escuchado el apelativo Sahra Hora? ¿Han escuchado Sahra Hora? Sí, Lice. Exacto, ¿verdad? Tenemos esa costumbre de comer, de tener nuestra Sahra Hora a media mañana, ¿no? A las 10 de la mañana. Generalmente a las 10 de la mañana a veces le echamos unos agachaditos, ¿no? Algunas otras veces un trancapecho.
a veces salteña, a veces tucumana, ¿no? En fin, tenemos muchas opciones para la sahraora, Y rellenitos también, claro que sí, los rellenos sabrosos, ¿no? Rellenitos, ¿ya? En este caso, brunch sería equivalente a sahraora en nuestra cultura. Ok. After, bueno, después viene lunch, ¿no? Almuerzo, lunch. Now we are going to talk about some meals in British English, ¿no? Vamos a hablar ahora de algunos alimentos, sobre todo en Inglaterra, ¿no? En el inglés británico, en Inglaterra, que forman parte de su cultura. En realidad, tea time or afternoon tea. Tea time, hora del té. Generally, 5 o'clock, generalmente a las 5, las 5 de la tarde. En Inglaterra es su hora del té. Ellos están, bueno, la población está acostumbrada, está arraigada con esta hora del té. No importa que tenga muchas tareas, muchas obligaciones o muchos pendientes por hacer, llega a las 5 de la tarde, se relajan y se sirven su té acompañado con otros alimentos más que aquí vamos a ver ahorita, ¿no? Se relaja, ¿no? Es una hora de conversar, es un tiempo para desestresarse, para relajarse, ¿no? La hora del té. En nuestro medio, algunas veces tenemos nuestra hora del té, algunas veces, ¿no? Algunas veces. Y a veces, bueno, tenemos que seguir nomás trabajando, ¿no? Muy bien. Tea time, hora del té. Afternoon tea, té de la tarde, si prefieren, té de la tarde. Se refiere a un tipo de alimento, o sea, comida ligera, consistente en bocadillos, snacks. Snacks, it's mean bocadillos, por si acaso. Snacks significa bocadillos, ¿no? Que se consume al término de la tarde. Usualmente sándwiches, pasteles y té. Sándwiches, pasteles y té, otra variedad de masitas, ¿no? After, high tea. Bueno, también es en la cultura británica, también escocesa y en Gales, en estos países sobre todo. High tea, aquí no tendría mucha coherencia traducir. Té de altura sería la traducción literal, té de altura. O simplemente mantengamos high tea, ¿no? Se refiere a una comida un poco más contundente, ¿no? Servida ahí avanzada a la tarde, que usualmente posee un plato fuerte. Entonces, no es solamente té, contiene un plato fuerte, caliente o frío. Además de bocadillos, tales como sándwiches, pasteles, se acompaña de té y es costumbre en lugares tales como el norte de Inglaterra, Escocia y Gales, ¿no? Otro tipo de comidas, sobre todo en Europa. After dinner, or finally dinner, or we can say supper. ¿No? Podemos decir cena de dos maneras, dinner or supper. Dinner, supper. Aunque supper puede tener otra connotación también, que aquí nos explica. Dinner, específicamente cena. And supper es otra palabra para referirse a cena, pero se denomina a una comida que se sirve en la noche. Dice, en realidad, altas horas de la noche. Es una comida importante, es la comida más importante después del almuerzo. También puede tratarse de una merienda servida a bien avanzada la noche, altas horas de la noche. Bueno, las personas que trabajan en la noche, bueno, y también, ¿por qué no decirlo? A veces cuando salimos de parranda, nos da hambre, ¿no? Nos da hambre a altas horas de la noche. No es solamente consumir bebidas alcohólicas, ¿no? Da hambre. Y un supper podría ser el clásico, que le echamos generalmente, no vamos a decir para reaccionar, pero para calmar nuestra hambre, generalmente le echamos, ¿qué le echamos? ¿Qué le echan ustedes en las altas horas de la noche? ¿Qué le echan? ¿No le echan anticucho? ¿No le echan su anticuchito por ahí en la noche? ¿Con harta llajua? Sí, ¿verdad? Anticucho podría ser un tipo de supper en nuestro medio, ¿no? En nuestra realidad nacional. El trancapecho también, saben que en la Avenida Perú, los trancapechos, no sé si es que amanecen, pareciera que sí, ¿no? Porque funcionan hasta altas horas de la noche y tienen sus clientes, ¿no? Esas horas, no solamente las personas que van de parranda van a consumir, también las personas que trabajan, ya sean personas que trabajen en boliches, discotecas, bares, al momento de irse a sus casas, se alimentan, ¿no? Da hambre en la noche. Los guardias de seguridad también les da hambre, se alimentan, ¿no? Los serenos también, ¿no? En fin,
Entonces, el supper es una cena que se consume más que todo a altas horas de la noche. Do you understand? ¿Está claro? Have you got any question? ¿Tienen alguna pregunta, duda? Entonces, a veces no es necesario hacer una traducción así literal. Más que todo, tendríamos que comprender en qué consisten algunos términos. Next. Cursos. Etapas o cursos de las comidas. Etapas de las comidas, traduciremos. Cursos, etapas de las comidas. Bueno, ustedes ya saben, ¿no? The first course, it is appetizer, ¿no? La primera etapa, appetizer, entrada, entrada. Appetizer, entrada. Soup, sopa. Broth o consomé. Broth or consomé, if you prefer, que es caldo. No había sido lo mismo sopa que caldo, ¿no? Yo también eso he aprendido hace algunos años. No más. ¿Cuál es la diferencia entre sopa y caldo? Could you tell me the difference between soup and broth? ¿Podrían decirme la diferencia entre sopa y caldo? Adelante. Vamos, vamos. ¿Cuál es la diferencia entre sopa y caldo? ¿Nadie? Nadie, vamos, ustedes saben. Ya, van a pensar y me van a responder antes de que termine la clase, ¿no? La diferencia entre sopa y caldo. En inglés, sopa decimos soup, soup. Y caldo decimos consomme o broth. Broth es el término usual, digamos. Consomme medio que viene del francés, ¿no? Tiene cierta etimología francesa. Creamy soup, crema o sopa de crema. Clam chowder, sopa de almejas, creo que no he probado. Salad, ensalada. Main course, eso es lo que me interesa. Main course, el plato fondo o el plato fondo, o también podría ser plato fuerte en algún caso, ¿no? Main course, plato de fondo o plato fuerte en algún caso. Salad, ensalada, main course, plato, ¿a dónde está? Main courses, sorry, main courses. Diferentes tipos de platos principales, ¿no? Diferentes tipos de platos principales. Podemos hablar, por ejemplo, meat dish, plato de carne, ¿no? Plato de carne. En realidad, meat va a ser específicamente carne roja, carne roja. Fish dish, carne de pescado. Poultry, ya vimos, carne de ave, cualquier tipo de ave. Puede ser chicken, puede ser turkey, puede ser goose, puede ser duck, etcétera, ¿no? Puede ser pollo, puede ser pavo, puede ser ganso, e inclusive pato, pato, ¿no? And whatever. Yo creo que comemos todo, todo en realidad. Vegetarian dish, plato vegetariano, también puede ser un plato principal, un plato vegetariano, claro que sí, y es sabroso, ¿no? Hay que darle también importancia a la comida vegetariana, ¿no? Tiene nomás su mercado, les comento, ¿no? Tiene nomás su mercado. Hay muchos comensales que prefieren la comida vegetariana, ¿no? Tal vez en un sentido o de cuidar su salud, de cuidar su salud, pero bueno, siendo honestos, ningún vegetal creo que reemplaza a las proteínas, a las vitaminas que nos ofrece la carne. Aunque otros científicos dicen que nosotros no estamos diseñados para consumir carne. Bueno, en fin, el hecho es que la carne es sabrosa, deliciosa, no vamos a negar eso. Side order, ah, no, pasta, pasta, pasta nomás. Side order or side dish, acompañamiento o guarnición. Side order or side dish, guarnición o acompañamiento. Food service, servicio de comidas. Service styles, vamos con el siguiente punto. Service styles, tipos de servicio o si prefieren, estilos de servicio. Estilos de servicio o tipos de servicio. We are going to begin with the most common service styles. Vamos a hablar de los principales o de los servicios más comunes. Aquí en nuestro medio se utilizan muchos de estos tipos de servicios, ¿no? For example, American service, servicio americano. ¿A qué se refiere? No vamos a traducir, sino vamos a hacer una definición del servicio americano. American service es un tipo de servicio donde la comida es porcionada y emplatada en la cocina antes de ser servida a los clientes, también conocido como plate service, servicio de plato sería la traducción, ¿no? Buffet,
I suppose to Buffet it is the most popular style service in our country. I suppose to. Bueno, creo, supongo que este tipo de servicio es el más común o más usual en nuestro país, ¿no? Buffet se ha vuelto bastante popular. ¿Por qué? Porque es más rápido, ¿no? No necesitamos estar sirviendo en platos, tampoco se necesita llevar los platos hasta la mesa de los comensales. En el buffet, ellos vienen a servirse a su gusto, ¿no? Se coloca una mesa, mesas grandes, mesas largas, donde ellos se sirven a su gusto. Pero, siempre hay un pero, ¿no? Hay una desventaja en el servicio buffet. Las que ya han participado en este servicio buffet, ¿cuál sería la desventaja? ¿Cuál sería la desventaja? Y ustedes se han dado cuenta. La mayoría de los comensales, sobre todo, nos vamos a lanzar. Yo también me incluyo, la verdad. Nos falta un poquito de más delicadeza, creo, ¿no? Nos vamos a lanzar a las carnes, ¿no? La mayoría nos lanzamos a las carnes, ¿no? Casi no nos vamos a las guarniciones, ¿no? Y es lo que más rápido se acaba, ¿no? Por eso ahora el buffet ya no es así tan libre como antes. Ya no es así tan libre, sobre todo en los tipos de carne, en los diferentes cortes de carne. Ahí sí va a haber un chef o una chef que te va a dar una porción de carne. Ya no vas a poder sacarte solamente carne, ¿no? Te da solamente una porción de los diferentes tipos de carne que están ofreciendo, ¿no? Ya no puedes llevarte pura carne. Esa es la desventaja, digamos, en nuestro medio, ¿ya? Buffet es un sistema de autoservicio donde la selección de todos los platos del menú se encuentran a la vista para ser tomadas directamente por los clientes o comensales. Desde counters que son mesas o mesones, ¿no? Mesones. English service, servicio inglés. A ver, ¿en qué consiste el servicio inglés? En este tipo de servicio, la comida es porcionada en la mesa después de haber sido presentada al cliente en trozos o platos más grandes. Servicio inglés, creo que no es muy usual en nuestro país, ¿no? O en nuestra ciudad. Bueno, al menos yo no he visto. Family style service. Servicio de estilo familiar. Servicio de estilo familiar. Sí, esto se utiliza, ¿no? Es un tipo de servicio donde la comida está dispuesta en bowls. Está dispuesta en bowls o en pocillos, ¿no? En pocillos al centro de la mesa para que los comensales se sirvan a su gusto en sus propios platos. Sí, se utiliza. French service. Servicio francés. Tipo de servicio donde la comida llega hasta la mesa por medio de un guéridon, c'est en français, ¿no? Es en francés, o carro especialmente acondicionado para este efecto, ¿no? Te traen la comida en este carrito, Creo que tampoco no es muy común en nuestro medio. Finally, Russian service. Finalmente, servicio ruso. Es un tipo de servicio donde la comida es presentada al cliente sobre bandejas metálicas grandes, desde las cuales se sirve a los respectivos platos en la mesa. Sí, se utiliza esto, ¿no? Se utiliza el servicio ruso, ¿no? Okay, with this we finish it about some styles of service, no? Service styles, if you prefer. The next class we are going to begin with the unit 3, bar. Vamos a comenzar la penúltima unidad, que es bar. Esta es la penúltima unidad, bar. Y la última unidad es kitchen utensil, ¿no? Homenaje de cocina, que en realidad no es nada difícil, nada complicado, ¿ya? Nos falta dos temas para culminar los contenidos de inglés técnico 2 y lo vamos a terminar tranquilamente en las dos clases correspondientes, ¿ya? La siguiente clase es presencial, por si acaso, ya es presencial. Okay, pay attention, please. Listen their names and surnames, please. Ready, go. Elizabeth Alfaro, absent. Rider Andrade, there is not. Edelmira Araníbar, absent. Presente, listen. Aquí está, muy bien, pensé que estaba solito. O pensé que me estaba equivocando de grupo, pero no, muy bien. John Kevin, there is not. Joseph Alejandro. Present, listen. Excellent. Karen Basualto. Karen, ¿no? Ya está bien, no hay problema. Rafael Enzo. Present, listen. Excellent. Rebeca Cardoso. Present, listen. Excellent. Diana Mariela. Diana. There is not.
Franco Andrés. Franco Andrés. Absent. Brian Jeremy. Brian Jeremy. Brian Jeremy. Pero no está conectado. Ok, no problem. Daniela Flores. Daniela Flores. Daniela Flores. Absent. Elmer García. Elmer García. Absent too. Fabricio Guarachi. Fabricio Guarachi. Ya está presente Fabricio. Muy bien. Alexia Raquel. Alexia Raquel. Alexia Raquel. There is not. Next, siguiente. Zulma Hinojosa. Zulma Hinojosa. Present, listen. Excelente, muy bien. Eduardo Lara. Eduardo Lara. Lara. Absent. Alex López, Alex López. Present, teacher. Excelente, muy bien. Kevin Hugo, Kevin Hugo Méndez. There is not. After, Rosalía Peredo, Rosalía. Present, Lisa. Very good. Mario Prada, Mario Prada. Mario Prada. Ya, muy bien. Mariluz Rodríguez. Mariluz Rodríguez. Present. Very good. Jacqueline Rojas. Jacqueline Rojas. Jacqueline Rojas. Absent. Ya está Escobar. Ya no hay problema. Escobar. Ya, está bien. Mara Isabel Valdivia. Mara. Excelente, muy bien. Naeva Alejandra, Naeva Alejandra Velarde. Absent. Álvaro Villarruel, Álvaro Villarruel. Present, Lise. Excelente. Finally, José Zárate, José Zárate. José Zárate. Present, Lise. Very good. Maybe someone of you I didn't call you, alguien que no llamé, del chat, ya está, ya está, ¿ya? Ay, qué raro, no he configurado nada para que no puedan habilitar sus micrófonos, en fin, pues bueno, ya no hay problema, ya estás con asistencia, ¿ya? Alguien que no le haya tomado en cuenta su asistencia, adelante, adelante. Ok, students, let me to share my screen one more time. Bien, vamos a compartir un cachito más. Nos vamos a poner de acuerdo. Ustedes me hacen recuerdo, por favor, dónde estamos quedando. ¿Dónde estamos quedando? Vamos a revisar nuestra malla curricular para establecer que estamos cumpliendo con los contenidos correspondientes a su carrera, a su profesión, ¿no? En realidad, lo que viene después es full vocabulario que tenemos que memorizar, memorizar, ¿no? Esta parte es full memorístico, bastante mecánico en realidad, ¿ya? Bien, vamos a revisar esto y vamos a ver dónde estamos. La siguiente clase nos tocaría entonces bar, ¿no? Nos tocaría el tema de barbarismo, ¿no? Bastante interesante este tema. Me gusta, a mí me gusta, la verdad. A ustedes también seguramente les va a gustar la materia de barismo cuando lleguen a esta materia, ¿no? Creo que les toca el siguiente semestre ya, ¿no? Inglés técnico 1, inglés técnico 2, aquí está, ¿no? Ya terminamos de ver customer service, ya terminamos de ver customer service, ya terminamos eso. Nos tocaría ahora, ay, lo he dejado porque me pinta. Nos tocaría bar, nos toca este tema de bar, que es full vocabulario, lo vamos a terminar rapidito. Los que puedan, las que puedan, imprímanse, por favor, esta parte de su texto. De todas maneras, yo voy a imprimir algunas hojitas, pero tal vez no me va a alcanzar, ¿ya? Finalmente es el kitchen, kitchen. Vamos a ver algo de vocabulario de comidas internacionales, condimentos internacionales y mobiliario de cocina o muebles de cocina, mobiliario de cocina. Y éxito sería... Luego viene el proyecto, el trabajo final. En realidad,
sobre esto voy a habilitar simplemente actividades. Ya voy a habilitar actividades esta noche. Esta noche voy a habilitar las tareas que me tienen que presentar para este tercer parcial, ¿ya? Si no he habilitado, ¿no? No he habilitado todavía. No, no está. Esta noche voy a habilitar. Van a tener una semana para hacer, ¿ya? Hasta el siguiente miércoles. Nada difícil, nada complicado. Más que todo va a ser vocabulario, ¿ya? Have you got any question about this? ¿Tienen alguna pregunta, duda? Adelante. ¿O comentario? Adelante, adelante, jóvenes. Okay, students, that's all for this class. We are going to continue now with our French classes, please. But in 5 minutes, please. Continuamos con francés en 5 minutitos. Ya en 5 minutitos les mando un nuevo enlace a su grupo de WhatsApp para que pasemos francés, ¿ya? Okay, thanks for their attention. See you soon. See you soon. Nos vemos pronto.